Hola. En estos tiempos en los que en muchos lugares se impera la justicia, es triste ver que algunas personas deciden hacerla de modo personal y fuera de las leyes. El caso que nos cuenta Graciela tuvo eco público hace muy poco. ¿Lo vemos? Juan, ya, mijito. Juan, ya levántate, mijo. Ya es muy tarde. Sí, mamá. Sarita, ya, mi cielo, ya. Despéjense, vámonos. Se nos hace tarde. Chiquita, ¿cómo durmió mi niña? Tengo hambre, mamita. ¿Tienes hambre? Pues ahorita mismo. Ay, dice un atolito bien sabroso. Órale, niños, sus uniformes ya están listos. Vas a ver qué rico nos vamos a tomar un atolito ahorita. Calientito, bien rico. ¿Ya? Hijos, levántense, niños. Órale, que se nos hace tarde. Ándale, Juanito, Sarita, apúrense. Ay, mira. Apúrate, mi vida. Órale, todavía vamos a pasar con Petrita. Ay, míralo, luego cierro bien la puerta. Órale. Adiós, comadre. Doña Rosita, ¿cómo le va? ¡Petrita! ¡Petrita! ¡Ay! ¡Ay, Petrita! Dispénseme que vengo a molestarla tan temprano. ¡Ay, no te apures! ¿Qué pasó? ¡Ay, pues vengo a pedirte un favor muy grande! Pues a ver si se puede. ¡Ay, Petrita! Pues es que fíjate que mi patrona va a tener comida y no voy a poder recoger a Clarita en la guardería. Hazme el favor, recogerla a las 5 de la tarde. ¡Claro que sí! ¡Ay, no te preocupes! Muchísimas gracias, mucho Petrita. Gusto. Pues que descanses, que tengas buen día, que Dios sí, te lo pague. No se preocupen, que Dios las bendiga. Nos vemos en la noche, adiós. Ándeles, hijos, que se nos hace tarde. Bueno, se me van derechito a la escuela, que Dios me los cuide. Y ya saben, ¿eh? No me hablen con ningún extraño. No, no se detengan, ¿eh? Se van de la manita. Ahí les dejé en la parrilla frijolitos y tortillitas. Cuando lleguen de la escuela, lo calienta para que coman. Sí, mamita. Como hay de las 5:30, se van por su hermana Clarita ahí con Petrita, ¿eh? Sí. Bueno, sí, tenga mucho cuidado. Que Dios los bendiga. Váyase derechito a la escuela, agárrense de la manita, mis hijos. Buenos días, señora. Buenos días. Hola, Clarita, ¿cómo estás? Maestra, fíjese que va a venir una vecina, doña Petrita, a recoger a la Clarita porque voy a salir tarde de mi trabajo. Muy bien, señora. Ay, gracias. A ver, Clarita, despídete de tu mamá. Adiós. Adiós, chiquita. Te portas bien y te cuidas mucho. Ahí están sus cosas. Ya, gracias. Una, dos, tres. ¡Es! Ya está re pesada, ¿verdad? Sí. Tú no vas a llorar. A ver, a ver. Buenas, Carmelita. Ay, Chelita, qué bueno que ya llegaste, porque la señora anda muy nerviosa. Mira, sácate las copas de cristal, sí, esas de cristal cortado, sí, y te pones a limpiarlas. Sí, nomás me pongo mi uniforme rapidito. Ay, pero por favor, que no les quede ni una manchita. No, no se preocupe, Carmelita, pero por favor, ay, apúrate. No, señora. Ya llegaron los meseros. Sí, señora. Les di los vasos y ya están preparando el bar. Muy bien. Nuestros invitados no deben tardar en llegar. Apúrense, muchachas, por favor. Señora, no se preocupe, no se preocupe. Aquí están tus frijoles. Ahorita te traigo unas tortillas, ¿eh? Oye, ojalá que mi mamá nos traiga un cacho de pastel. Lo único que más me gusta de las comidas de su patrona es que siempre nos trae pastel. Oye, ¿a ti cuál es el que más te gusta? Uno que nos trajo un día con fresas y chocolate. Ese
También es mi favorito. Más que la vez pasada, ¿verdad? Y habías de ver las fiestas que hacían los patrones cuando eran más jóvenes. A veces hasta me quedaba en la madrugada alzando la cocina. Porque eso sí, a la señora nunca le ha gustado que la cocina se quede toda tirada. Bueno, ahora lavo yo los platos. Ay, ojalá que no terminemos más tarde, Carmelita. No me gusta dejar a mis hijos solitos en la noche. Tienes razón. Pues vamos a apurarnos, sí, sí, ¿no? Estaban riquitos, ¿eh? ¿Qué hora es, Aye? Yo creo que ya van a dar las 6. Sí, ya van a dar las 6. Pues vámonos por Clarita. Mi mamá me dijo que la recogiéramos a las 5:30. Acompáñame. Vamos. A todo dar. ¿Y tú, compadre, cómo va la escuela? Bien. ¿Cuándo me vas a volver a invitar a otro partido de fútbol? Cuando quieras. Bueno, muchachos, ahí nos vemos, ¿eh? Adiós. Adiós. Doña Petra. Doña Petra. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo están? Doña Petra, ya nos vamos a llevar a Clarita. ¡Claro que sí! Permítanme. ¡Clarita! ¡Clarita! ¿No quieren pasar, muchachos? No, gracias. Es que mi mamá nos pidió que le diéramos de merendar. Bueno, vámonos, chiquita. Gracias, doña Petra. Ándeles, que les vaya bien. Si se les ofrece algo, me avisan, ¿eh? Sí. Ay. Adiós. ¿Y ese? ¿Sabe? Nunca lo había visto. ¿Cenar nada? No, prefiero guardar espacio para el pastel que me va a traer mi mamá. Juan, a lo mejor mi mamá llega bien tarde. Y ni modo que te vayas a la cama con la panza vacía. No, yo voy a esperar aquí a mi mamá. No, yo ya tengo mucho sueño. Pero también tengo hambre. Y no hay nada de comer. Clarita se acabó todo el atole. Pues entonces quédate aquí conmigo a esperar a mi mamá. No, mejor me voy a dormir. Dormida no siento hambre. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Pareces loquita. No, es que se me figuró ver a alguien en la ventana. Ay, a lo mejor me voy a dormir. Vieja tenías que ser. Todas son igual de miedosas. Ya nomás trapeo y me voy para mi casa. Sí, ándale. Es que a esta hora de aquí allá, uy, hago como 2 horas, ¿tú crees? Bueno, pues si quieres yo me encargo. Ándale, vete a tu casa. Ay, ¿de veras no te importa, Carmelita?
Pues no, mija, ya estoy acostumbrada. Ay. Oye, Carmelita, ¿qué? ¿Me podría regalar un pedacito de pastel del que sobró? Es que a mis muchachos les gusta mucho. Si vieras sus caritas cuando se lo están comiendo. Pues sí, Chelita, pero que no sea muy grande. No vaya a ser que la señora se dé cuenta y uy, no, si no me mata. No, no te preocupes. Oye, échame aguas, ¿no? Ay, sí, sí. Órale. Pero no, chiquito, ¿eh? Sí, sí. Ay, ya ves cómo es la señora, de veras, en ese sentido. Cállate, Escongle. No se te ocurra hacer una burrada porque los mato a los tres. ¿Qué pasó, Chelita? ¿Qué pasó, Fermín? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oiga, qué grandes están ya sus chamacos. Uy, sí, gracias a Dios, están bien grandotes. A ver si al fin de semana me presta Juanito para llevármelo al fútbol. Claro que sí, te lo agradezco mucho. Ay, Fermín, no sabes cómo te agradezco lo que haces por mis hijos. Ya ves que a los chamacos de esa edad les hace mucha falta la imagen de un hombre. Y tú te portas muy bien con ellos. Pues me ha encantado, Chelita. Cuando quiera, ya sabes. Gracias, gracias. Bueno, que descanses. Igualmente. Hasta luego, mañana. Chelita. Calladita, calladita. Te vamos a... Pero si gritas, te mato, ¿eh? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Pero qué haces? ¡Maldito infeliz desgraciado! ¿Qué haces conmigo? ¡Mi hija! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¡Oye, sus gritos! ¿Por qué? ¡Sabe qué le pasa! ¡Lárgate, infeliz! ¡No estás hablando! ¡Maldito desgraciado! ¡Maldito! ¿Qué pasó, Chelita? ¿Qué pasó? ¡Desgraciado! ¡Quiso abusar de mi vida! ¡Maldito! ¡Maldito! Thank you.
violencia y el desorden siempre obstaculizan el ejercicio de la justicia. No es sano para nadie volver a los tiempos primitivos de ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, eso fue lo que hicieron Claudia y su esposo.